¿Cómo están? Nuevo miércoles de vivo. Vamos a esperar que se conecten. Mientras les voy contando que hace un ratito estaba buscando mis papeles donde tengo mis talentos anotados. Porque uno, bueno, después lo van a ver en el desafío 2. Pero empecé a anotar ahí. Hola chicas. Empecé a anotar ahí todo lo que son los talentos. Y bueno, como encontré nuevos, entonces estaba buscando esa hojita. Y entre eso encontré esto, estas frases, que no sé si era contarlas ahora. Mientras sí, mientras entra más gente, les voy contando. Lo tengo agarrado así porque es lo que tenía en mi otra casa. Y lo encontré ahora. Y miren lo que tenía. Podría retomarlo, pasa que acá no sé dónde ponerlo todavía, pero bueno, tenía billetitos que me compré para visualizar todo esto, lo tenía pegado en un corcho, no pegado, con chinches, en un corcho, todos billetitos de 1000, que me acuerdo que fui a la librería y le dije, dame todos los billetitos de 1000 que tengas. Hola Sabri, hola chicas, bueno, y los tenía ahí, todo para visualizar, ¿sí? Y después tengo frases. Mira, esta es, miren acá, hay una que dice, hoy es hoy, ahora es ahora, todo o nada, excelencia, enfoque. Ay, me encantó, eso lo tenía ahí pegado. Después, mantén la mente siempre ocupada en dinero. Estas son cosas que nada, fui escuchando, la fui anotando. Esta es otra, miren. Oh, hola, Chechu. Dice, pienso en grande, elijo ayudar a miles y miles de personas. Esta, en realidad, salió de El secreto de la mente millonaria. ¿Sí? Esta es una de las afirmaciones de que se dice en El secreto de la mente millonaria. Y esta, bueno, hay más en realidad. Que dice, desapegarse del resultado. ¿Sí? Muchas veces queremos, sobre todo en las metas, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos que se cumpla ya, y nos perdemos en el tiempo, digamos, ¿no? Y en realidad uno tiene que hacerlo, como los que hicieron Menos es Más ya saben, o sea, pequeñas acciones diarias. Y disfruta el proceso, ¿sí? Disfruta el proceso, desapegate a ese resultado. Si bien tenés la meta, desapegate, olvídate. Simplemente cumplí a diario, digamos, con lo que tenés propuesto. A ver, pará, alguien me hizo una pregunta. ¿Cuánto hace que tenés los billetes? ¿Cuánto hace que los tenés? Y en realidad, todo el año pasado, no me acuerdo cuándo los compré. Ya, con esto de la pandemia me perdí. Habrá sido desde... Ay, no me acuerdo. Porque de hecho tengo la billetera también que me quedaron. ¿Sabés que no sé? Pero por ahí puede ser del 2019 que los tenga, que los encontré. No sé si lo leí en algún libro, no sé, en algún lado lo leí. Y fui exclusivamente a la librería a comprar billetes. Que había comprado de 500 también, pero dame todos los de 1000. Los más grandes que había me los compré. Y bueno, hay algunos truquitos también para visualizar, ¿no? Y engañar un poco al cerebro. Uno es ese, el comprarse los billetitos y ponerlos adentro de la billetera y también en algún lugar donde los puedas ver. Otra es doblar los billetes. Miren qué estamos hablando. Bueno, doblar los billetes, o sea, los doblás en dos y después los volvés a doblar y te quedan como parece gorditos, ¿no? Bueno, ponés varios así en la billetera y parece como que tenés un montón. Eso no me acuerdo dónde lo había escuchado. Me parece que lo había dicho Judith. No sé, por ahí estoy mandando fruta, pero me parece que era él. O Laín. No me acuerdo. Creo que Laín. Bueno, no sé. Por ahí andaba. Y yo hice todo, chicos. Todo lo que hay para probar, lo probé. Todo. O sea, yo pruebo. Y después veo. Y sí, funcionan. Las cosas funcionan. Cuando vos las haces, funcionan. Es así. Es más claro que eso. No se puede. Bueno, vieron que volvió el espacio. Me encanta este efecto. Y aparte le robé el puff a Platón. Así que bueno, se fue a otro lado. Pero bueno, hoy me toca a mí. Ay, bueno, chicas. Hoy, qué día, ¿no? ¡Hola, Lau! Bueno, antes que se me vayan, les quiero pasar chivos. Así ya me libero. Esperen, ¿dónde está el papel? Oh, me armé un papelito con todo y no sé dónde está. Bueno, no importa. Vamos a tener dos vivos.
Esta semana. El domingo, por supuesto, historia inspiradora que va a estar Sofi, que ya entró, ya la vi. Así que no se la pierdan. Con Sofi prácticamente ya somos íntimas. formamos una linda amistad. Así que bueno, más allá obviamente los desafíos. Y bueno, quiero que la conozcan porque es una genia todo lo que hace. No, 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 los resultados increíbles. Bueno, y el viernes vamos a tener otro vivo que todavía no definí la hora, pero seguramente sea por este horario, que es para contarles de qué se trata el curso nuevo, ¿sí? Porque falta re poquito. Yo estaba sacando turno para un chequeo y miro y digo, ¡ah! ¡Ya es! ¡En 2 semanas! ¡Ah! ¿Cuándo vas a avisar del curso? Bueno, y ahí caí y dije, ¡ay no! No conté todavía. Así que el viernes después se van a enterar, pero anótense esos dos vivos para no confundirse, porque si no, van a decir, pero como uno, otro, ¿este qué es? Bueno, son los dos. Después les quiero contar muchas novedades. Mañana voy a hacer un posteo, chicas, que quiero que lo lean porque creo que es con el que más me divertí escribiendo. Me hizo acordar una época de mi vida y la verdad que lo terminé y dije, no, 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 me encanta cómo quedó. Así que quiero que después lo vean. Y los viernes, cuando vean una fotito mía, en el Instagram va a ser o por un vivo o por el viernes, que va a ser, no, vieron que yo siempre cuento historias. Bueno, pero los viernes dije, ¿por qué no? Quiero una conexión con ellas, ¿sí? Entonces voy a hablar como Mariana. A ver, los otros también hablo como Mariana, ¿sí? ¿Se entiende? Pero cuento historias. Acá va a ser diferente, entonces es mi día para charlar con ustedes, ¿sí? Así que bueno, va a ser un poquito distinto como venía haciendo. No voy a contar más historias los viernes, ¿sí? Vamos a charlar nosotros. Bueno, listo, creo que ya pasé todo el chivo. Bueno, hoy se me ocurrió este tema. Van. Estos días se me ocurrió, porque es como, siempre hablamos de lo bueno, ¿no? Como lo bueno, qué lindo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Yo nunca, nunca se habla de estas cosas, de en realidad, ¿qué sería lo malo, ¿no? Si lo vemos así como malo, ¿no? Hay cosas que van a pasar, obvio, y que por ahí no te gustan tanto, ¿no? Y yo pensaba, y les voy a contar una intimidad, algo que les va a pasar a las solteras, si ¿sí? Esto va para las solteras, después hablaré de la gente que está casada, les va a costar conseguir una pareja. Esto es lo feo y lo lindo, ¿no? Porque bueno, cuando encontrás una persona que sí, digamos, está buenísimo, pero, y se complica mucho. Porque ustedes piensen esto, ya hablamos, 95% de la población está de un lado y la otra del otro, ¿sí? Imagínense, de ese 5 tienen que encontrar una pareja, o sea hombre o mujer, ¿sí? Depende, bueno, en este caso, hombre. Entonces, complicado, complicado, ¿sí? Porque, a ver, ¿cómo lo explico? Uno empieza a hacer desarrollo personal, empieza a ver, digamos, qué creencias tiene la gente, porque te pasa. O sea, las chicas que ya están más avanzadas, seguramente les pase que escuchan a alguien y dicen, ay, esta persona, no sé, qué sé yo, tiene un pensamiento de escasez tremendo, o tiene baja autoestima, o no sé, algo, X, ¿no? Entonces, como vos tenés la opción de elegir, digamos, con quién querés estar, ahí ya estamos complicados. A mí me pasa mucho con el tema del pensamiento escasez, ¿sí? No es que no puedo estar con alguien que piense diferente, ¿sí? No, no ese es el punto. El punto es que yo quiero evitarlo porque sé que sería muy difícil, ¿sí? Imagínense que si ya existen problemas, digamos, de pareja por el dinero, imagínense si los dos tienen diferentes pensamientos en cuanto a escasez y abundancia. O sea, y me pasa, por ejemplo, no es imposible, ¿no? Obvio que no, yo sigo. A mí me pasa, por ejemplo, que
Ahora estoy con una aplicación, con Happn estoy, ¿no? Y entro de vez en cuando, la verdad que como que aparte me aburre, ¿no? Estar mirando ahí. Pero bueno, a veces por esta vida aburrida y me meto ahí y me fijo. Bueno, y empiezo a hablar y hay una pregunta clave, una pregunta clave. ¿De qué trabajás? ¿Cuántas horas trabajas? Con eso solo ya es suficiente para darte cuenta. Entonces, no trabajo de esto, pero también estoy trabajando de esto porque viste cómo está el país y la verdad que está todo tan difícil y bueno. Y yo digo, no, no, Cruz, ya está, no se puede. Así que bueno, nada, me pasa mucho eso y hago esa pregunta y ya. Y encima termino hablando, digamos, de desarrollo personal. Cuando me preguntan y empiezo a hablar y le digo, bueno, ¿querés que te ponga un ejemplo? Así lo entendés. Entonces, bueno, ¿cuántas horas trabajás? Y ahí le pregunto y me dice, ay, no te puedo creer, ¿en serio es eso? Sí. Bueno, nada, como que me pasa eso y les puede llegar a pasar. No significa que no puedas relacionarte con personas que estén en esa situación, no digo eso, simplemente digo que si vos, por ejemplo, hiciste mucho trabajo para salir de ese lugar, estar con una persona que hoy piensa eso, a vos te baja, ¿sí? No podés crecer, no podés seguir avanzando, porque imagínate, sería un lío. No, yo no me lo imagino, ¿sí? Me pasó de estar conociendo a una persona y como que nunca podía verme, porque siempre estaba trabajando y hablaba de lo mal que estaba el país y todo el tiempo. Y yo decía, yo no quiero estar con una persona que me esté hablando todo el tiempo digamos, de lo que pasa en el país y no sé qué. Bueno, entonces. Claro, tiene que ser un coach. No, o alguien que esté en el ámbito del desarrollo personal, digamos, no, no tiene por qué ser coach. O alguien que esté en proceso, alguien que quiera avanzar y crecer, es más que suficiente. De hecho, hubo varias personas que conocí, que bueno, no llegué a nada, pero estuvieron en los desafíos. Es muy gracioso lo que pasa, pero bueno. En ese aspecto, bueno, eso no es tan lindo, ¿sí? O no, depende, porque si te lo pones a ver, antes a mí me pasaba que yo no me fijaba en esas cosas, ¿sí? Porque yo estaba, esa persona me decía, no, porque todo está mal, y yo le decía lo mismo, sí, está todo re mal, yo también trabajo un montón y no me alcanza, entonces tenía tema para hablar y nos identificábamos, ¿sí? Pero ahora no. Sí, Patricia, sé, pasa que puede ser que todavía no esté tan enfocada en eso. Por eso no aparece, ¿sí? Es así, es lo que pones la atención, es donde va la energía. Y bueno, hoy estoy enfocada en otra cosa, pero bueno, igual sigo ahí como en la búsqueda, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que no está tan bueno, ¿sí? Que nadie te lo dice, lo vas descubriendo después. ¿Sí? Ahora vamos para la gente que está casada, ¿sí? Porque hay para todos acá. Para quienes están casados, puede pasarte, porque ha pasado en estos meses, que hay gente que se ha dado cuenta que se ha casado con una persona que hoy no es la persona, o sea, que como esa persona, a ver, supongamos, yo estoy casada, no vamos a ponerlo así. Yo estoy casada, empiezo a hacer desarrollo personal yo sola, ¿sí? Mi marido no hace, hago yo, nada más. Por más de que yo comparta, digamos, con él algunas cosas, no hace, ¿sí? Y yo empiezo a notar una cierta incomodidad, empiezo a notar que hay algo que no estamos siendo compatibles, que en su momento fue, pero ahora ya no. ¿Sí? Y eso hace que entren en crisis total. Me pasó la última vez que vi a mi ex, que yo les conté, que les mandé las cosas por, por correo y no le avisé que tenía que pagar. Bueno, la vez anterior que lo vi, me acuerdo de mandarle, le conté a una amiga, me dice, ¿en serio hiciste eso? Y le digo, sí, lo hice. O sea, me fui de verlo, no, o sea, no pasó nada, ¿eh? Simplemente nos vimos, porque quedamos bien dentro de todo. Y cuando me voy, le dije, le mandé un mensaje después cuando estaba en mi casa, y le digo, ¿sabes qué? Le digo,
Por suerte me doy cuenta que no necesito nada absolutamente de vos, o sea, porque bueno, qué sé yo, había algo ahí, ya sé que una de mis amigas ahí se va a enojar, pero bueno, si bien estaba superado, bueno, fue esa última vez y dije, hasta acá, y bueno, y así fue, sí, así fue, pero él se quedó también como, uy, ¿qué le pasó a esta? Bueno, nada, te podés llegar a dar cuenta de eso, de que en realidad, bueno. Nada, estás en un lugar que por ahí antes no estabas, entonces ves a tu marido distinto, no es que es tu marido está distinto, vos estás distinta, entonces ves que la otra persona, y no sé, o sea, estás en duda si en realidad seguir o no. Pasó mucho, ¿sí? Pasó mucho, entonces bueno, se los cuento porque les puede llegar a pasar, no es algo lindo, pero a su vez sí. Porque en realidad estabas con una persona que no iba para el mismo lado que vos, ¿sí? O sea, te podés llegar a dar cuenta que no estabas avanzando, ¿sí? Y que ahora sí. Entonces, bueno, es todo un cachengue que se arma en la cabeza, en el corazón y todo, pero bueno, en definitiva ahí te queda decidir a vos qué querés hacer, ¿sí? O sea, no, o seguir avanzando. Hay gente que siguió con la persona, con su pareja, y no siguió con el desarrollo personal, ¿sí? Porque las dos cosas al mismo tiempo son muy difíciles, ¿sí? Es difícil. O sea, vos que avances y a su vez veas que por ahí no es la persona para vos, o sea, es como raro. Si decidís decir no, no puedo soportar esto, ¿sí? Porque esa persona era para mí, o sea, no somos de nadie ni pertenecemos a nadie ni nada de eso, pero es un sentimiento que tenemos, ¿no? Muchas veces de era para mí. Estaba conmigo, yo lo elegí. Bueno, lo elegiste en el pasado, ¿sí? Hoy no elegís esto, ¿sí? Es como cuando Tony Robbins habla de las metas, no, de los sueños, habla de los sueños que dice, no se trata de los sueños que tenías hace 1000 años, o sea, no sé, hace 3 años, los sueños que tenés ahora, o sea, ahora, ¿qué sueños tenés? ¿Sí? Si bien en los desafíos vamos al pasado un poco para buscarlos. Pero bueno, no son los mismos que tenías hace 5 años. Ahora soñás con otra cosa. Ahora. No pienses en el pasado. Ahora. ¿Qué elegís? Ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es algo que te va a pasar. Que es lo que nadie te cuenta y lo que empezás a vivirlo. ¿Sí? Y no sabes para dónde ir. Me acuerdo de que me escribían las chicas y me decían, Mari, me está pasando esto. Yo no sé qué. O sea, ¿qué hago? ¿Tomo una decisión? ¿No tomo? Seguí adelante con el desarrollo personal y eso mismo va a hacer que tomes la decisión, no tomes una decisión apresurada. O sea, vos seguí y después fíjate cómo te vas sintiendo. Si vos ves que cada vez estás más incómodo, incómoda con la situación, con la persona, que ya es algo que no podés, no sé, ya no podés, bueno, o que haga desarrollo personal también. Para mí es ideal que los desafíos lo hagan los dos, porque me pasó una sola vez con una parejita. Que me decía, es genial, porque ponele, no sé, yo tengo ganas de estar solo, me decía, y me voy al patio, y ella no me dice, che, ¿por qué estás solo? ¿Por qué no me acompañaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no? Y ella estaba en otro lado y sabía que estaba viviendo el proceso, y la verdad que estuvo bueno como experiencia de que los dos lo hayan hecho, ¿sí? Porque todos nos podemos transformar, solo hay que tener ganas, y yo creo que si vos querés esto salvarlo y querés que estén bien, bueno, el otro puede empezar también con el desarrollo personal y vas a ver que se van a empezar a igualar en algún momento y eso va a estar bueno, si es lo que decidís, ¿no? Bueno, después otra cosa es el tema de las relaciones sociales, ¿sí? Amigos, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, te va a pasar. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, nada más que en formato amigo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. El otro día me encuentro, vieron que les conté que fue un día todo social, el sábado, fue tremendo, 12 horas afuera de mi casa, y era como que no tuve descanso entre un amigo y otro. Bueno, y me encuentro a la 1 del mediodía con una amiga que hace un montón que no veía. Yo conté una vez en un vivo o en una historia, no me acuerdo, que ella tenía en su celular
toda música de cumbia, toda esa música escuchada siempre, y dejó de tener todo eso para lo borró todo para bajarse a Jim Rohn. Ya estaba con otros también, otros, ¿cómo se llama? Otros personajes del desarrollo personal también, además de Jim Rohn. Y todo eso escuchaba todo el tiempo, todo el tiempo. Ella tenía mucha distancia entre. No, vivía muy lejos, entonces cada vez que viajaba, 2 horas mínimo tenía, así que se enchufaba los auriculares y ahí estaba. Una persona que había cambiado totalmente, totalmente. Y estaba en un grupo de amigas que le pasaba, me decía, te juro, no las puedo escuchar, no las puedo escuchar más, me dice. O sea, hablan todo el tiempo pavadas, a mí me satura y yo no quiero, te juro, no quiero responderles. Le digo, bueno, no les respondas. Me dice, no, porque me preguntan qué me está pasando. Bueno, me contó el otro día que, me dice, no, me salí de ese grupo hace un montón. Me dice, nunca más las vi, no me hablaron más, no hablé más, tampoco me interesa, me decía. Y me contaba también el tema de las relaciones. Me dice, me está pasando. Me dice que me amigué con la soledad, me dice. Pero me encanta, me dice, me encanta, me dice sentir esto y siento que estoy fría, más fría, me dice, estoy fría. Es como que, ¿vieron lo que yo les conté que me pasa a mí? A ella le pasa también, me dice, ¿cómo puede ser? Me dice, te juro que no, no. No quiero perder tiempo, me dice, ni energía. Bueno, ella estaba como un poco enojada igual con ese tema, pero me decía lo mismo. No sé, te juro, me dice, prefiero estar sola y me decía eso, que se había hecho amiga de la soledad. Para mí, digamos, lo que pasa acá es, sí, creo que te amigas un poco más con la soledad. Creo que eso es algo bueno, porque estar a solas con vos hace que vos puedas descubrirte, descubrir quién sos, ¿sí? Porque estamos dormidos, entonces no nos acordamos. Y para acordarnos necesitamos estos momentos de silencio, de soledad, y no es que uno se vuelva más frío, simplemente es lo que les dije, es como que ves las cosas diferente, y eso, bueno, nada, es como, se complica muchas veces. Pero esto tiene una parte buena. Bien, les voy a contar mi segunda amiga que está acá. Bueno, y después, bueno, la saludo a ella y me junto con mi otra amiga. Y nos fuimos a merendar, ¿sí? Bueno, ella empezó con el curso Menos es Más, ahora está en el desafío 1. Y la verdad que yo estoy súper contenta porque es la única amiga que me quedó, básicamente. Que no estaba haciendo desarrollo personal y bueno, y la verdad es que me encanta, ¿sí? Sí, con ella siempre compartimos muchas cosas, no, nunca noté, digamos, una diferencia de nada, simplemente creo que ahora estamos un poco más alineadas, creo, podemos hablar de otras cosas, así que eso me encanta. Y mi otra amiga de la tarde, de la noche, en realidad, porque fue así, o sea, fue todo muy junto. Muchas la conocen porque está dando los talleres en los desafíos 1 y 2, que es Fernanda. Bueno, Fernanda y la hija, que tiene 21 años, son dos personas muy espirituales y me encanta hablar con ellas porque es. Nosotros hablamos de temas, sí, de desarrollo personal, de espiritual, o sea, no es que nos juntamos a hablar de. Si nos juntamos. Mire, yo les voy a contar cómo son nuestras conversaciones. Antes íbamos a caminar, ahora yo me mudé un poco más lejos y aparte hace frío y bueno, y no estamos saliendo a caminar, pero era. Bueno, no sabés, me está pasando tal cosa con esta persona, ¿no? No, ¿qué haríamos? Si fuese en otro momento, ¿no? Si no hacemos desarrollo personal. Uy, no, qué bajón, o sea, ay, no, un garrón lo que te está pasando, ¿no? Cualquiera, no sé, y empezamos a criticar, a sacar el cuero, ¿no? A juzgar al otro. Bueno, nosotras no, nosotras nos juntamos y cuando pasan esas cosas es, ¿sabes qué, Mari? Tenés que ver qué te está reflejando eso. A ver, pensemos. A ver, vos decís que, por ejemplo, tu papá tal cosa. Bueno, a ver.
¿Qué es lo que te enoja? Bueno, ahí está clarísimo el espejo. Entonces hablamos de esas cosas. Bueno, hablamos de esas cosas y tratamos de ver siempre lo que nos puede mostrar, digamos, las situaciones y las personas. Y así son nuestras conversaciones. Siempre son como muy productivas. Y a mí me encantan. Y la hija es como un ser iluminado para mí. O sea, la hija es una maestra que no lo sabe todavía. O sea, ella arrancó cuando tenía 7, 8 años. Las cosas que hacía eran impresionantes. O sea, no puedo, yo no puedo creer. O sea, es algo. Yo aprendo un montón con ella. O sea, por eso me encanta, digamos, juntarme con ellas dos. Y de hecho, la hija, ella misma, tiene 21 años y te dice. Yo no, no, o sea, no, no encuentro a nadie. O sea, no encuentro a nadie. Hablamos de una relación, ¿no? De pareja. No, me dice, porque todos los pibes a mi edad están en otra. O sea, están. No puedo ni hablar, me dice con ellos. Y yo decía, qué loco, porque a mí me pasa, pero yo tengo 39, ella tiene 21. O sea, es re chica y le pasa, ¿sí? Entonces es como. Es muy loco. Pero bueno. Lo lindo de esto es que por un lado vas perdiendo esas amistades, ¿sí? Que en definitiva después te das cuenta que ya no tenés, o por ahí en algún momento tampoco lo tenías, ese vínculo. Y bueno, y con esto se terminó de cerrar, digamos, eso. Pero te empezás a acercar y a relacionar con otras personas. Quizás son menos, no van a ser un montón de personas, van a ser menos, pero son las que valen. Sí, entonces está buenísimo. Por ejemplo, en el día de lujo, hablamos también de cosas así, o sea, no, no hablamos de otras cosas. De hecho, el último que tuvimos estuvo buenísimo, y hablamos de estas cosas. Por eso uno se va juntando también con personas que tienen la misma mentalidad, ¿sí? Pero bueno, en el camino tenés que pasarlas. No es tan fácil, porque a veces que familia también, y ahí estamos complicados, pero bueno, hay que saber también, es como dice un gran mentor, él sabe que con la familia puede estar una hora, almorzar un domingo y ya, o sea, no se puede hacer más, ¿sí? Un llamado, un audio, un mensaje y ya está, no se puede, ¿sí? Por ahí no te toca eso, ¿sí? A él le pasó eso y bueno, puede pasarte, ¿sí? No está mal, no está mal, ¿sí? Es lo que te pasa. Entonces, disfruta eso que te pasa porque eso significa que hiciste un gran trabajo en vos, ¿sí? Un gran trabajo y lograste romper con un montón de creencias que ellos mismos hicieron que se te formen, digamos, ¿sí? Fueron como las personas que estuvieron ahí desde siempre para. Sin querer, porque ellos tampoco lo sabían, ¿sí? De hecho, sería genial que ellos también puedan trabajar en sus creencias. ¿Por qué no? Porque esto se va trasladando, ¿sí? No, no es algo que es consciente. Entonces, bueno, no lo hicieron de mal. El otro día me decía una chica, bueno, yo, no, yo tuve, no tuve la suerte de tener unos buenos padres. Entonces, nada. La verdad que no, no hay buenos o malos, ¿sí? Es como dicen en el curso de milagros, si lo hubieras sabido hacer mejor, lo hubieras hecho, no lo hubieras hecho así, ¿está bien? Entonces nadie lo hace a propósito, lo hacemos como sabemos hacerlo, ¿sí? Entonces de eso se trata, de no juzgar al otro, porque así como nosotros tenemos creencias, los otros también, ¿sí? Esa es la parte más dura de todo, ¿no? Porque es como decir, uy, este tipo hizo tal cosa con tal persona, ¿cómo hago para perdonar a una persona así? ¿No? Pero sin embargo, vos también tenés creencias y vos también hiciste las tuyas, aunque no hayan sido quizás eso que hizo esa persona, ¿sí? Pero también es tan víctima como vos de las creencias, ¿sí? Por eso digo, no existen personas malas ni buenas, son personas que son, punto. ¿Sí? Y son en función a sus creencias. Ven el mundo en función a los lentes que tienen. Justo hablábamos con las chicas de esto el otro día. Vos tenés unos lentes que son tu realidad y los ves de una forma, que están cargados de un montón de creencias, de creencias, de creencias, que en tu mundo existen. ¿Sí? Por ahí a otra persona no le parecen igual, porque tiene otros anteojos.
Sí, tienen unos, no sé, más oscuros, entonces ve todo más negro, ¿sí? dentro de todo, casi todos tenemos las mismas creencias, ¿vieron? Como que se van repitiendo, pero bueno, tienen que entender eso, que en realidad, cuanto más te perdonás a otros, en ese sentido de decir, bueno, no es malo, ¿sí? No fue malo. A veces cuando tuvimos una relación terrible, ¿sí? A poner un ejemplo, pongo mi caso, que era súper tóxica. Bueno, en el momento yo estaba re enojada, estaba muy enojada, vivía enojada, después seguí enojada, culpando. Aunque yo me hacía cargo, digamos, de la situación también, porque acá, digamos, no es que él tiene la culpa y yo no, o no, acá no hay culpables, ¿sí? Acá hay gente. Eso lo entendí después, ¿no? Hay gente que tiene sus creencias, ¿sí? De hecho, yo hablé con él y le dije, mira, antes que nos separemos definitivamente, te cuento, si querés, te ayudo un poquito. Le digo, mira, puede ser esto, 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 sí, tenés razón, puede ser, todo se gestionó ahí, ta, ta, ta. Le digo, bueno, si no haces algo, eso lo vas a repetir con todas las personas que sigan, ¿sí? Con todas, incluso con tu hija. Le digo, entonces, eso fue la semillita que dejé, digamos, después de todo lo que pasó, bueno, como que entendí que él también tenía sus propias creencias de algo que se había formado a partir de los 7 años y fue, es terrible, ¿sí? Así que bueno, por eso les digo, esto es algo que está muy bueno, el desarrollo personal te da esto, de poder ver y poder ayudar a otras personas quizás con una mínima palabra y que si la persona está abierta a cambiar, pueda cambiar una vida. Pero bueno, tiene estas cositas, ¿sí? Que tenés que estar preparado porque, a ver, ahora por ahí lo tengo superado muchas cosas, pero en su momento estás en una transición, ¿sí? Al principio es todo hermoso, todo hermoso, todo hermoso, todo hermoso, todo hermoso, y después estás en una transición. Y la transición es donde muchos se quedan. ¿Sí? Porque es donde te pasa esto con tu marido, donde no encontrás a nadie, donde tus amigos no se empiezan a alejar, donde empezás a notar que en tu familia ya no estás cómodo, empezás a, no sé, a notar, a ver por qué estás mal, por qué estás con deudas y es como que estás ahí en la transición de dar un salto y no, y no sabes si gastar o no gastar, si comprar o no comprar, si, bueno. Te pasan esas cosas sin la transición, es bueno, como cualquier transición, ¿sí? Porque hay transiciones en la vida todo el tiempo. Y esto en particular es otra, ¿sí? Es otra transición que si no la pasas, te volvés al mismo lugar, ¿sí? Pasa con mucha gente que no soporta esto, no lo soporta y se vuelve a lo mismo conocido, al sillón. O sea, logró salir del sillón y vuelve al sillón. Y vos no lo podés entender. Digo, ¿cómo? ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, nada, hubo miedos, hubo ego, que no quiso ser sanado y ahí estamos. Volvemos al sillón. Tan cómodo que es el sillón, ¿no? Ay, qué lindo. Ay, yo ya pronto voy a tener el mío acá. Pero bueno, no para tirarme todo el tiempo ahí, pero sí para leer, que me encanta, no con el mismo fin que les estoy diciendo, pero eso, difícil, es difícil, difícil, la transición es donde decís, estoy con con un paso acá y otro acá, una Mariana vieja y una nueva, ay Dios mío, ya quiero pasar, porque no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé qué tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar, hasta qué, no sé, un día mágicamente te levantás. Y decís, ya está, soy otra. O sea, es muy loco, es muy, muy loco lo que te pasa porque es una sensación de decir, ya está, ya murió. El sillón es todo un tema, dice Sofía. Bueno, entonces te levantás y decís, wow, sentís la sensación. Les digo la verdad porque yo se lo digo, se lo dije a una amiga, me acuerdo hasta llorando porque me acuerdo y le digo, ya está. Me di cuenta que la otra Mariana murió. Ya está. No hay vuelta atrás. Y no hubo vuelta atrás. O sea, después fui atravesando otras etapas. Pero después ya es más fácil todo. La primera etapa es la más difícil. ¿Sí? Esa primera transición. Después las otras, como ya tenés más,
trabajo interno, ya la sabes atravesar diferente, ¿sí? Pero la primera cuesta. Cuesta esa. Así que, ¿qué te recomiendo? Que sigas igual. No tomes ninguna decisión apresurada, ¿sí? Como ser separarte, como ser, no sé, algún juicio, hacer algún juicio de algo, dejar tu trabajo, ponerte a emprender de una, así, no sé. ¿Qué más puede ser? Enojarte con tu familia, irte, no sé, a vivir a otro lado, no sé, se me ocurren cosas, ¿no? Porque hay veces que te agarran estas locuras de querer hacerlo, entonces, así, es como que querés desaparecer, o sea, decir, me quiero ir, basta, no quiero escuchar nada, quiero. Bueno, no tomes ninguna decisión, solito todo se va a acomodar, ¿sí? A ver qué dice Brenda. Sí, bueno, en realidad sí. Sí, tal cual, es así. O sea, a veces hay que alejarse, ¿sí? Tomar una distancia. Es la decisión que vos tomes en el momento, pero digo que no tomar una decisión definitiva sin haber saltado todavía, digamos, al otro lado. Porque cuando vos saltás ahí tenés las respuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que sigas igual, aunque no sea tan fácil esa etapa. Y yo sé que lo digo ahora y después hay un montón que se van a ir al sillón. Ya lo sé, ya lo sé. Es como cuando a los hijos o cuando nos dicen no hagas tal cosa porque no sé, no sé, que te dicen que no lo hagas porque vos ya sabés que por ese camino no y vos lo hacés igual. Bueno, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, sé que muchos se van a volver al sillón. Es muy probable, porque bueno, es así, son promedios, ¿sí? Son porcentajes y eso no falla, ¿sí? No falla. Ojalá fuese distinto, pero no es así. Bueno, ¿qué más? A ver si alguna cree, digamos, alguna quiere decir algo que le haya costado. Que dice seguir hasta estar más afianzada. Claro, exacto. Sí, en realidad es seguir con la misma rutina de todos los días. No, a veces me dicen, ¿cómo hago para acelerar? En realidad no se acelera porque es un proceso personal a diario que vas haciendo y es acumulativo, ¿sí? Pero no, seguir haciendo lo mismo que venís haciendo, la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina, hasta que te cae la ficha. Te cae la ficha así como decir, ¡pum! Mirá. Es como que todo se vuelve una luz, no sé cómo explicar. Es como una sensación de que todo es más claro y decís, ¡ay, ya entendí todo! Esa es la sensación, decir, ya entendí todo. Y es como que hasta por ahí te digo más, lo que vos por ahí querías decidir hacer, es como que en el camino pasaron cosas y la decisión se dio sola o se dio otra y quizás hasta ni te diste cuenta. Porque seguiste adelante con tu desarrollo. Yo siempre les digo, no dejen, ustedes sigan, lo único que tienen que hacer es ponerse la alarma y hacerlo. Y bueno, esa es otra de las cosas que cuesta. Que es lo feo, ponele, o lindo, porque depende cómo lo veas, pero sí cuesta. Cuesta levantarse temprano, ¿sí? Te levantás igual, sí, te levantás igual, pero cuesta. O sea, cuesta. Sí, me encantaría dormir hasta las 12 del mediodía. Y bueno, acá entra la parte que tampoco nadie te cuenta. Tenés que ser súper disciplinado, tenés que hacerlo todos los días, ¿sí? El otro día escuchaba a una persona que es coach, que me sorprendí. O sea, no tan gratamente, digamos, ¿no? Pero todos tienen su postura, o sea, que yo no me puedo meter en nada de eso. Pero él decía que estaba en contra de todo esto de el tema de la rutina, el tema de todo lo que se habla en el club de las 5 de la mañana, por ejemplo. Él había puesto ese ejemplo, creo, no me acuerdo, algo así fue. Entonces yo me pregunté en ese momento, digo, ¿esta persona hará esto? Porque si lo haces, sabes que tenés resultados. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿cómo una persona que es coach te puede dar
un consejo así, de ese estilo, ¿no? Me encontré juzgando, ¿sí? Por eso después dije, bueno, cada uno tiene su postura, listo, quedó ahí, ¿sí? Pero esto es lo que nadie cuenta, ¿sí? Esto de tenés que ser disciplinado, consistente y coherente, ¿sí? Porque si vos decís algo, hacelo, ¿sí? Y ahí se van a ver los resultados. Por eso cuando a veces me dicen, no, le dije a tal, le dije a fulano, me engano, que lo haga, que lo haga, que lo haga, y me dicen, no, salí de acá, que para levantarme a las 5 de la mañana, para levantarme a las 6 de la mañana, ¿no? Pero sin embargo yo les digo, no te preocupes, vos seguí adelante y tus resultados los va a ver. Cuando vea los resultados, ahí no va a importar si se tiene que levantar a las 5 o a las 6, o no importa, en el momento que lo tenga que hacer, ¿sí? Porque es cuando la persona le hace clic, cuando vos ves, digamos, el resultado en el otro, ¿sí? En general uno ve el resultado en el otro y ahí quiere, ¿no? Es como, ¿qué hiciste para bajar de peso? Ah, yo quiero también. Pero en el proceso no le preguntaste tanto, che, ¿qué estás haciendo? Porque como no viste el resultado, entonces dijiste, no sé si esa dieta funciona, ¿no? Entonces cuando la viste, que está divina, le decís, ¿qué estás haciendo? Yo quiero también. Bueno, no importa, ¿qué tenés que comer una manzana 7 días? Bueno, no importa, yo lo como igual. Y en otro momento te hubiera dicho, no, ni loca, me como una manzana por día y nada más, ¿sí? Pero claro, como no ven el resultado, entonces no se suman. Por eso siempre, si vos querés ayudar a otros, acordate que esto es un efecto eco. Yo lo conté en una historia, el efecto eco es, vos haces tu parte sin enfocarte en el resto, hacelo vos para vos, ¿sí? Y esto se expande, ¿sí? Porque vos a tu alrededor tenés gente que está con vos, tu familia, tus amigos. Gente conocida, ¿sí? Que te ve. Bueno, por ahí no es el 100% de la gente que quiere un cambio y que se suma, pero algo vas a afectar a la gente, ¿sí? Porque es como a mí me pasa, por ejemplo, con la gente que conozco en Happen. Por ahí algo sirve. No es que están a mi alrededor, pero bueno, se relacionaron conmigo y digo, bueno, quizás algo de lo que dije les sirvió. Pero bueno, imagínate que es alguien de tu familia, ¿no? Hoy hablaba una chica, me decía, yo quiero bienestar en el área cuerpo, decía, yo quiero bienestar, estar saludable para mí y para mis hijos, ¿no? Decía ella. Bueno, entonces ahí que rescatamos, en realidad para vos, cuando vos logres entender cómo comer, qué cocinar, para vos vas a saber cómo transmitir esto a tus hijos. ¿Sí? Porque en tu casa vos sos la nutricionista de la casa, ¿no? Vos sos la que cocinas. No es que, ay, el chico me come solo fideos. No, ¿quién cocina en la casa? ¿El chico o vos? Vos. Vos le das los fideos. Si no, no lo come. Entonces, acá no es el chico me come solo. No. Mi tía me decía siempre, siempre me come, bueno, por mi primo, siempre come empanadas de jamón y queso, milanesa con puré. Y helado. Perdón, o sea, no entendí esa parte. Vos se lo das, y no cómo va a comer eso, ¿sí? Entonces, bueno, primero vos, ahí es un ejemplo más claro, ¿no? El hecho de la comida. Pero es así tal cual, o sea, es así tal cual. Es muy raro ver una mamá obesa, por ejemplo, y no ver el hijo que sea obeso. O sea, es raro, es raro, es raro. Es más, si ves a un niño obeso, seguramente la madre sea obesa también. ¿Sí? Entonces, primero vos. Cuando vos estés bien, cuando vos estés feliz, vas a poder ser feliz con el resto y ellos también felices. O sea, es como una onda expansiva, no sé cómo explicarlo, pero contagiás, ¿sí? Contagiás. Imagínate que vos empieces a comer mejor y los nenes te empiecen a ver y para mamá, está haciendo un cambio. Y la veo mejor. Por ahí no lo piensan así, de manera consciente, pero lo sienten, ¿sí? Se siente esa energía. Y ellos también quieren, ¿sí? Porque vos sos ejemplo. O sea, una vez me pasó con una chica, que esto ya lo conté, creo, que ella me decía, no logro que el nene que lea, el nene lea. Y le digo, ¿y vos lees? No, yo odio leer. Y yo, pero primero empezá por vos a leer, si no, ¿cómo vas a hacer que lea? O sea, no entiendo, no sé, no se me ocurre. Siempre que pongo este ejemplo en mi casa,
Es como rarísimo porque ellos nunca leen, o sea, y yo no sé de dónde saqué eso. Pero bueno, puede pasar algunos casos así, qué sé yo. Quizás porque a mí, bueno, puede que sea por una creencia que a mí me formó básicamente, que la descubrí de grande, que fue, ¿cómo era? Que me decían, vos no sabés nada. Vos no sabés nada porque no lees los diarios. Es el día de hoy que no los leo porque no me gusta, no me interesa, no veo las noticias. Y me dicen, vos no lees los diarios, vas a estar en una reunión con gente, te van a preguntar y vos vas a quedar re mal porque no sabés nada. Claro, ¿qué me pasó a mí? Esto lo descubrí con el tiempo, ahora me estoy acordando, en un análisis que hice con una amiga. Yo hice todo lo contrario. Como no quería que me pase eso, estudié de todo. Sí, estudié todo. De hecho, la familia fue la única que estudié, ¿sí? Que hice de todo, maestría, posgrado, de todo, ¿sí? Después me di cuenta que era por eso, ¿sí? Seguí sin leer los diarios porque no me gustó nunca. Pero ahora, ¿qué te puedo decir? Estoy en una reunión y te digo directamente, mira, no, no me interesa hablar de eso, hablemos de otra cosa, no sé, qué sé yo. Contame vos qué está pasando, a ver qué es tan importante. Y siempre les digo eso y la gente se relaja. Como que, ah, no, yo tampoco, te dicen. ¿Y cómo? ¿No era que vos sabías que había leído? No, yo más o menos leía así, pero tampoco me interesa. ¿Y qué entonces? Crecí con una creencia pedorra, perdón por la palabra, pero digo, es como, al final nadie sabe nada y todos hacen que saben y yo me crié con una creencia que me hizo, bueno, en realidad no fue tan mala al fin y al cabo, pero digo, podía haber sido todo lo contrario, ¿sí? Bueno, sí hizo algunas cosas malas. Como por ejemplo, las reuniones cuando empezaban a hablar de algo que yo no, de política o algo así, de los diarios, agarraba y decía, bueno, me tengo que ir y me iba. ¿Sí? Sí, me ha pasado en todas las reuniones que iba cuando era más joven. Después me di cuenta que la gente estaba igual que yo. O sea, nada más que se hacían pasar porque sabían y en realidad me di cuenta que todo el mundo opina y nadie sabe nada, o opinan porque tienen ganas o tienen lengua. Que si tuvieran que pagar, nadie opinaría, es lo que digo siempre. Incluso pasa mucho en la radio y en la televisión, por eso no se crean todo lo que dicen, porque a veces dicen cualquier cosa. Ay, les quiero hacer un paréntesis. Me llamaron del canal de. Del programa de Pampita. Yo nunca lo vi, claro. O sea, no sabía del programa de Pampita. Así que me van a ver por el programa de Pampita. Después les voy a contar un poquito más, pero bueno, voy a salir en el programa, voy a ser famosa, chicos. Bueno, entonces nada, eso, miren lo que puede hacer una creencia, ¿no? A mí me hizo como defenderme en ese sentido, de hecho me acuerdo una Navidad que no sé qué salió el tema, digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Les dije a mi familia, yo no sé de todo eso que hablan ustedes y no sé si ustedes saben también, ¿sí? O sea. Pero yo sé otras cosas, pregúntame otras cosas. A ver, cómo funciona el cerebro, cómo es la conducta humana, no sé. Digamos, pregúntame de cosas. No, no, bueno, no, está bien, no, de eso no sé. Ah, bueno, listo, ok, entonces no hablemos. ¿Sí? No, no estamos. Acá no se evalúa quién sabe más, ¿sí? Entonces, nada, qué sé yo, o sea, empecemos a ver qué dice. Tengo que hacer un videíto, pues, ay, no, no, chicas, les juro. Pero bueno, nada, estoy contenta. Voy a estar en boca de Pampita. Yo tampoco lo veo, pero bueno, les voy a avisar cuando sé. Ayer me llamaron, no, fue muy loco esto. Bueno, pues estaban buscando una coach, no sé, bueno. Nada, así que voy a estar en el programa de Pampita, sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes que es algo malo que a ustedes les parece del desarrollo personal? Mientras tomo el té. A ver si alguna se le ocurre. O algo que haya vivido alguna. Mientras voy leyendo, a ver si hay algo más por ahí. Exactamente, Sofi, lo que dice Sofi, o sea que son los adultos, tal cual. O lo mismo, el nene se me duerme a las 12 de la noche. O sea, no sé, ahí tiene que hacer algo. Pero no el nene por el nene se quedaría hasta, no sé, 4 de la mañana, 5, pero
Vos sos la que pones los límites. Hay un libro que se los recomiendo siempre, que es La sabiduría cotidiana del monje que vendió su Ferrari, que ahí te explica que en realidad vos sos el líder en la familia, ¿sí? Sos el líder. Entonces, si vos no pones, no aplicas el liderazgo, te pasan por encima, ¿sí? Entonces, ¿qué figura estás mostrando vos como madre o como padre? A ver qué dicen. Sí, Pampita es hermosa, es verdad. Niña interior herida. Sí. Uf, sí, eso es fuerte. Sí, tal cual. Es verdad. Encontrarse con los errores. Sí, errores no. Sería cosas que repetimos, vamos a verlo así, que nos hacen aprender, que nos hacen crecer, que nos hacen avanzar, ¿sí? Cada vez que pasa algo difícil de superar, difícil, que es algo que vos decís, ¿cómo puede ser que tanto tiempo esté en esta situación? Por ejemplo, no sé, deudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que hace tantos años que tengo tantas deudas, así como me pasó a mí, que yo decía, ¿cómo puede ser que tenga 30, ¿cuánto tenía en esa época? ¿34? Sí, 34. 34 o 35, no me acuerdo, que diga, tenga, ponele 34 años y no tenga nada, lo único que tenga son deudas. O sea, es fuerte eso, o sea, pensar y mirar a tu alrededor y decir, no tengo nada, 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 nada. ¿Qué hice en este tiempo? ¿Sí? Exacto, sí, darse cuenta que sos responsable de todo. Bueno, yo en ese momento no lo sabía. No sabía que era responsable de eso. Sí, obviamente que había pasado algo que yo no había hecho bien. Pero esa situación, sin embargo, que la pasé muy, pero muy, 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 muy mal. De hecho, después les voy a contar en un vivo. Quería que sea hoy, pero no sé, hoy me vibró una parte de mi historia que nunca conté. Y ya es como que me siento lista para contarla. Entonces. Se las voy a contar, que tiene que ver lo que pasó después de eso, cuando me despierto un día, voy a la computadora y veo que tengo... Ay, por favor, hoy me río, pero en ese momento lloraba, ¿sí? Y veo la deuda que tenía y yo sin saber, digamos, cómo iba a ser para vivir, para pagar eso, para sobrevivir, para todo, o sea... Una situación terrible, pero ¿qué me pasa? Hoy lo veo y esa situación fue la que me hizo estar hoy donde estoy, ¿sí? Porque esa fue la que me abrió los ojos y me dijo, ¿dónde estabas? O sea, ¿qué estabas dormida? Estuviste 34 años dormida, ¿qué te pasó? ¿Sí? Y sí, estaba dormida, pero un cachetazo, pero fue un cachetazo o varios cachetazos que tuve con respecto a esa situación. Hoy estoy acá, ¿sí? Entonces, nada, yo creo que las situaciones que hoy estás atravesando y son muy difíciles para vos son tus niveles escuela. Es como en el nivel donde estás trabado porque tenés que avanzar. O sea, es un nivel, es como, imagínalo como la primaria, no sé, tenés que atravesar diferentes grados. Imagínate que no te hagan pasar, ¿sí? Si hay algo que no aprendiste, imagínate, porque ahora viste que no están así, te hacen pasar igual, pero imagínate que no, que tengas que recursar el año. Bueno, lo vas a tener que recursar porque no aprendiste. Bueno, eso te pasa. Bueno, yo estuve así muchos años. Con mi pareja tóxica estuve 10 años recursando, por ejemplo. Imagínatelo de esa manera. Esa situación también me hizo valorarme más, ¿sí? Me hizo... También ser quien soy hoy, ¿sí? Una me ayudó en las finanzas, otra me ayudó en el amor propio, pero todas te ayudan en definitiva a poder recuperar quién sos, ¿sí? Y volver a vos y ayudar a otros desde ese lado. Eso lo vamos a ver el viernes cuando les cuente el curso nuevo. Por eso todo lo que les pasa, chicas, véanlo como un aprendizaje. Y bueno, me pasó también de chica que tuve anorexia, que también no lo cuento mucho. Y a raíz de eso también, cuando estuve como coach de bienestar, fue una de las razones por las cuales empecé, por esa historia que tuve. Entonces, es como que todo en la vida te va llevando por un lugar que por ahí ni te imaginas, pero
en función a algo que vos superaste, ¿sí? Que fue muy difícil para vos, muy, muy, muy difícil y que te hizo ver la vida desde otros lados. O sea, no va a ser eterno eso, ¿no? No es que vas a estar eternamente ahí. Vas a estar el tiempo que vos decidas estar y que estés listo para evolucionar, ¿sí? Muchas veces, como no aprendimos en el nivel 1 y tenés que recursarlo, se hace más difícil. Ya el segundo año, que recursar nivel 1 es como más difícil. Pero como no aprendiste, el tercer año del nivel 1 es más difícil todavía. Y así, y así. Es como que cada año es peor, es peor, es peor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es obvio, yo te lo digo ahora que ya la superé. En el momento no fue fácil, ¿sí? Pero si me hubieran contado que con esta herramienta yo podía superar todo lo que yo quisiera, hubiera sido mucho más fácil. Este camino lo tuve que encontrar sola, ¿sí? Pero hoy lo tenés ahí. O sea, te lo digo yo ya, ahora. Si estás pasando por una situación difícil, tómala como una situación que te va a servir para aprender. Seguí con el desarrollo personal, te vas a seguir descubriendo y vas a seguir. Te van a seguir apareciendo cosas. Sí. Ay, por favor, lean el posteo que voy a hacer mañana porque tiene que ver con esto, pero con unas situaciones que me pasaban antes. Que eran increíbles. Ahora me río y juro que yo ni me acordaba que tenía esa historia en la cabeza, pero cuando la empecé a escribir, digo, ay, qué loco lo que me pasa. Bueno, Mari, ¿qué te ayudó a superar el tema de tu cuerpo? En ese momento yo tenía 14 años y era muy chiquita y no entendía mucho qué era lo que pasaba. Empecé a ir a psicólogos por mucho tiempo, me fui a psicólogos, hice psicología. La verdad es que, mira, yo en 3 meses me recuperé, o sea, tenía la misma altura, todo igual, porque no crecí más. Y estaba pesando 38 kilos. Hoy estoy pesando, no sé, no me pesé, pero voy a andar por los 56, ponele. Imagínate lo que era la mitad de lo que soy ahora. Y nada, la enfermedad es muy difícil, es muy complicada. Y tiene que ver, está muy relacionada con la relación que tenés con tu madre. Sí, es mucho más profundo, por eso la sanación es más profunda. Pero en ese momento fue. ¿Sabés lo que me hizo salir? El ver a mi mamá tan mal. Sí, ella estaba muy culpable por lo que estaba pasando y me hizo. A ver, en 3 meses me recuperé. Sí, yo a esta altura lo que creo es que era una llamada de atención nada más. Sí, porque nadie se recupera tan pronto de esa enfermedad. Yo me recuperé en 3 meses, la pasé muy mal. Porque era muy difícil, muy difícil. Imagínate que yo comía una milanesita así de chiquita y pasé de comer eso a todos los días una milanesa así, con un montón de puré, ponele, no sé, banana, cosas así. Imagínate, claro, no era que no tenía ganas, pero a su vez tampoco tenía el estómago para comer eso. Entonces fue bastante complicado porque aparte me insistían en comer, entonces yo ya tenía la cabeza que me explotaba. Mis compañeros y amigos sabían, todo el colegio estaba avisado y todos venían, me traían cosas para comer, digamos. Creo que eso también me hizo salir adelante, ver que había mucha gente atrás preocupándose. De hecho, me emociona porque hacía mucho que no me acordaba de esto y como que lo estoy reviviendo ahora. Pero sí, una etapa fue difícil, pero hubo mucha gente que me acompañó. Me acuerdo mi amiga que, bueno, ahora ya no estamos juntas, por esto que les conté del desarrollo personal, pero bueno. Y ella me venía a buscar en bici porque yo no podía caminar. Imagínense que había negociado de alguna manera no perder el año del colegio, pero la única forma era que me lleven en remis o en bici porque no podía caminar ni gastar nada de energía. Porque estaba, si no me tenían que internar y yo había negociado que no, o sea, yo había negociado que no, digamos, no quería perder el año, ¿para qué año estaba? Estaba en tercer año, creo. Y bueno, me llevaban en bici, me traían en bici, bueno, fue complicada esa época, pero sí hubo un montón de gente
que estuvo, y creo que inconscientemente lo hice por eso, por ver también muy mal a mi mamá, llorando todos los días. Yo no me quería morir, digamos, ¿no? O sea, no era el fin de hacer esto. Pero bueno, después de varias sanaciones que hice con memoria celular, también que ahí descubrí, volviendo, digamos, a esa época, por qué era que me pasaba eso, bueno, pude sanarlo más. Igualmente yo ya lo había sanado, era una cuestión de autoestima. En esa época estaba Muñeca Brava, no sé si se acuerda de esa novela. Bueno. Y yo quería ser como Natalia Oreiro. Ay, yo quería ser como Natalia Oreiro. Y bueno, entonces tenía eso en la cabeza. Y bueno, nada, adolescente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que ven los adolescentes. Porque si encima mucho no estás en tu casa, sonaste, ¿sí? Entonces, esa enfermedad se relaciona mucho con la relación que tenés con tu madre. Entonces, bueno, nada, llegué a la conclusión de que en realidad era una llamada de atención. Yo quería que mi mamá esté más. Y bueno, nada, por eso me recuperé pronto, pero bueno, fue complicado porque fue para mi cumple de 15, y ahí fue cuando todo el mundo me vio y dice, ¿esta chica qué le pasa? Y a la semana ya estaba en el médico sacándome sangre y fue como muy fuerte, por eso mis fotos no las muestro a nadie, están archivadas en un cajón, no se las muestro a nadie porque son, no me gusta, porque no me gusta como estaba en esa época, ¿sí? Pero bueno, gracias a eso después me pasó que al recuperarme quería ayudar a toda la gente que sentía que estaba pasando por eso. Escuchaba los comentarios y decía, ay, no va por ese camino. Entonces es como que quería ayudarle, decirle, no, escúchame, no, es horrible pasar por esta situación. O sea, es como que quería ayudarla para que no pase por eso. Di algunas charlas también, pero bueno, después me perdí en el camino y cuando empecé como coach de bienestar. Empecé por eso, ¿sí? Por la parte de nutrición, de aprender, de enseñar a aprender en realidad lo que es comer bien y que no necesitas, digamos, hacer una dieta ni comer una lechuga por día, sino saber qué comer para estar bien saludable. Así que bueno, nada, son etapas de la vida, ¿no? Que si te empezás a dar cuenta vos también, las vivís o las viviste por algo que te pasó. ¿Sí? No es por nada, nada es por nada. No estás acá por nada, ¿sí? Todo lo que fuiste haciendo, de hecho, si podés hacer el ejercicio de ver y acordarte qué pasó cada año de tu vida, o por lo menos los últimos, o los que recuerdes, vas a ver que todo te lleva a donde estás, ¿sí? Y es fabuloso, es espectacular cuando te pasa eso, porque entendés todo, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, después no pude parar de comer, así que esa es la historia y así como termina. A partir de entonces no pude parar de comer. Y me encanta comer, sí, me encanta comer, pero bueno, nada, me pasa eso, que era como que la gente no podía entender cómo pasé de un extremo a otro, era como, dame comida y no me toques la comida, era como una cosa así, nada, muy gracioso, o sea, muy, muy raro. Pero bueno, pasé de un extremo a otro. Pero feliz y bien que ya me había recuperado, pues la verdad es como años mi mamá me decía, comiste, es más, me mudé sola, después que pasaron un montón de años, mi primera vez sola fue a los 23 años, que tiene que ver con lo que les voy a contar mañana, y mi mamá me llamaba todos los días para preguntarme, comiste, comiste, ya habían pasado 10 años, mi mamá, comiste, comiste, mami, por favor, o sea, yo soy la última, perdón, no, la primera que... No quiero pasar por lo mismo, o sea, yo lo viví, o sea, no vos, vos lo viviste como madre, pero yo lo viví en mi cuerpo, digamos, y no lo quiero volver a vivir, o sea, basta y no me digas más nada de si comí, porque era insoportable todos los años, todo el tiempo, así que fue, sí, fue complicado. Ah, no sé por qué nos fuimos por este lado. Igual me gustó, como algo diferente, ¿no? El otro día me decían que era la chica con un montón de historias o una cosa así, la chica de las historias. Todos tenemos historias, todos, hasta la mínima, hasta la mínima. Lo que pasa es que tienen que observar, tienen que ver alrededor.
Ayer, hoy me puse a ver, miren, le voy a contar que seguramente forme parte de algún posteo porque me llamó la atención. Y todo lo que me llama la atención yo lo anoto, ¿sí? No solo cosas que me pasan a mí, sino cosas que veo. Les juro, bueno, no sé si a ustedes les pasa hoy por hoy que cada cosa que traen a su casa les tiran todo alcohol, pero con una obsesión tremenda. Eso sí me pasó en una época, pero no a mí, a mi mamá y a mi papá. Cada vez que entraban, me bañaban así en alcohol y no me dejaban entrar. Y cada cosa que entraba a la casa era todo bañarlo en alcohol, en todo. Eso ahora ya no pasa, de hecho, ni ellos lo hacen. Yo les digo, tírame alcohol en la zapatilla, le digo, así no me la saco. Ni siquiera eso hacen, como que se relajaron, ¿sí? Totalmente. Bueno. Y el otro día, ayer o antes de ayer veo, porque acá se ve todo, un día les voy a mostrar cómo. Porque no tengo las cortinas del comedor todavía. Entonces se ve todo lo que hacen mis vecinos. Y veo a la mañana temprano. ¿La mañana temprano era? No, pero no podía ser temprano. A la tarde tendría que haber sido. Bueno, a la tarde. Que mi vecina se ve que había ido a comprar. Y se vino con una bolsa de cosas. Y obsesiva. Estaba todo con el alcohol, lo limpiaba de vuelta. Pues yo decía, ay, qué loco. Porque esto lo viví el año pasado, esa obsesión. No sé si a ustedes les sigue pasando, ojo, por ahí siguen haciéndolo, no sé, pero yo no estoy tan obsesiva de eso, ¿sí? O sea, no. De hecho, tengo otra postura distinta a todo lo que está pasando, pero con el tema del alcohol, digo, ¿qué pasó acá? O sea, y me llamó tanto la atención porque me hizo acordar los primeros momentos de la cuarentena. ¿Se acuerdan lo que fue? Entonces, esas pequeñas historias, yo las anoto, ¿sí? Yo las anoto. Entonces, no es que soy la chica de las historias, es que ustedes también las tienen. Seguramente viajan y ven alguna situación rara, van a comprar y ven una situación que les llama la atención, van por la calle o con sus hijos, algo que les dicen y todo. Cuando vos las anotas las historias, está buenísimo porque las vas recreando y no sé, a mí me encantan las historias. Y de hecho, un poco de esto voy a hablar el viernes. En el posteo que ya los tengo escritos a todos, sobre las historias. No sé, ¿a ustedes les pasa? Ah, hoy nos repasamos del tiempo, ahí vamos 1 hora 7. Un montón, pero bueno, estuvo divertido. A mí me encantan estos encuentros, chicas. Les digo la verdad, o sea, los espero, espero los miércoles. Por eso. Que haya uno el viernes también me gusta, porque estoy más conectada con ustedes. Así que bueno, no sé qué algo más. Bueno, el tema de la rutina que les decía, sí, cuesta un montón levantarse, hacer las cosas, ser disciplinado, ser constante, ser coherente. Cuesta, sí, a veces por ahí te desbandás. A mí me pasó, bueno, algo les conté en la historia que estaba haciendo, a veces cuando te pasan esas cosas, tenés que volver a las bases. Dicen, volví a las bases, volví a las bases. Ay, me encanta. Yo también, Bren, soy reobservador. Me encanta eso. Está buenísimo. Anótalo porque es genial después cuando lo lees. Bueno, y me estaba pasando que me estaba sintiendo un poco incómoda con mi rutina diaria. ¿Sí? No en todo, pero sí estaba sintiendo como un, no sé, algo raro, un cierto malestar. ¿Sí? Entonces digo, a ver, algo estoy haciendo en el día que no me estoy dando cuenta y que me está generando este malestar. Entonces me puse a hacer lo que les propongo hacer en el desafío 1, que es ver lo que haces desde que te levantás hasta que te acostás, con horario, qué hiciste, no sé, mientras cocinaba estaba respondiendo mensajes, lo anoto. Mientras me bañaba estaba escuchando un audio, lo anoto. Hoy no escuché audio, hoy comí harinas, hoy no sé, todo. ¿Sí? Entonces, ya cuando termine la semana voy a poder evaluar qué pasó, ¿sí? Y voy a poder ver por qué me sentía incómoda. ¿Por qué? Porque quiero hacer otras cosas y me doy cuenta que no está en el día. O sea, ¿qué está pasando? Que no estoy pudiendo esto en el día. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Y tengo que descubrirlo. Tengo que descubrir qué pasó. Así que estoy en esa búsqueda. Que les recomiendo que lo hagan también. Es muy revelador ver lo que haces en el día, hora a hora, y también con cantidad de horas que vos lo hiciste, ¿sí? No sé.
Leí media hora. Listo, leí media hora. Pero en esa media hora también agarré el celular y me puse a responder mensajes, ¿sí? Bueno, ¿y cómo me sentí? No, no me sentí bien, qué sé yo, me sentí cansada y ya después no me pude concentrar, ¿sí? Entonces toda esa evaluación, primero la estoy haciendo por día y después la idea es ver en general para poder volver un poco a las bases y decir, bueno, a ver, cómo me sentía antes, por qué estaba haciendo antes que me sentía mejor, ¿sí? Bueno, eso te puede pasar, porque a veces es como dicen en el efecto compuesto, a veces cuando te sentís que tu rutina no la ves como muy monótona o que ya no te motiva tanto como antes, es hora de hacer un cambio, ¿sí? No tiene que ser tan estricta y siempre hacer lo mismo porque ya te acostumbraste, a veces necesitas hacer un cambio, si por ahí, no sé, te levantabas y hacías actividad física, bien te levantabas y eso ya te aburre, bueno, no hagas más eso, hacerlo a la tarde, qué sé yo, o meditar en lugar de hacer eso. Hacer un cambio, ¿sí? O sacar algunas cosas, poner otras nuevas, ¿sí? Porque también el cerebro se acostumbra y después ya es como que no aprende, es como se queda ahí y se aburre, entonces está bueno hacer un cambio, un ajuste, ¿sí? Y bueno, estoy en ese momento yo. En el trabajo tengo que anotarlo. Lo que pasa, bueno, no sé. Puede ser, depende de lo que vos hagas y cómo te sientas en el trabajo, porque por ahí si no te sentís muy bien en el trabajo, hay algo ahí que por ahí te está molestando, pero ahí puede ser otra cosa también, que no te guste el trabajo, no sé, entonces por ahí es por eso. Pero sí, yo anotaría todo, 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 absolutamente, porque ahí vas a ver en dónde pones la energía también, ¿sí? En dónde estoy poniendo la energía. Así que es un ejercicio que está muy bueno. Y bueno, lo estoy haciendo y se los mostré para que vean que yo también lo hago, ¿sí? Que no es que no me pasa, sí, me pasa también, ¿sí? Entonces dije, bueno, volvamos a las bases. Este es un ejercicio que lo hacemos en el desafío 1, o sea que es, nada, es para los que recién empiezan. Entonces digo, bueno, volver a las bases, volver a las bases. Siempre te dicen eso los mentores, cuando estás estancado, volver a las bases, volver a las bases. En ventas te dicen mucho eso, cuando no vendés, que te estancás. ¿Cómo hacías antes? Volvé a las bases, a cuando recién empezabas. Ahí. Eso lo saben todas las personas que están en el mundo de liderazgo, de ventas. Ellos te los dicen siempre. Pasa que a veces nos encaprichamos. No, pero sí, yo lo estaba llevando bien, estaba bien. No, bueno, pero no, ya no. O sea, ahora no, tenés que hacer un cambio. Así que bueno, en eso estoy. Quiero agregar más escritura, me encanta escribir, entonces estoy como queriendo hacer eso, queriendo delegar una parte de lo que hago también para ubicar la escritura en mi día, así que no sea solamente de fin de semana, así que bueno, estoy, la búsqueda va por ese lado, así que bueno chicos, por hoy me parece que ya estamos, ¿no? Hablamos un montón, bueno, yo hablé un montón, hablé un montón como siempre, conéctense el viernes. No se lo pierdan, así saben de qué se va a tratar el próximo curso, que de hecho me estoy volviendo loca para que todo entre en los 7 encuentros. Así que va a entrar y si no habrá un curso nuevo más adelante, eso seguro. Pero hay mucho, mucho por hacer en este curso, así que bueno, todos los que ya están más avanzados, los quiero a todos ahí. Y bueno, para seguir creciendo. ¿Sí? Así que bueno, les mando un beso grande, vamos a dormir. Yo tengo los ojos re cansados, miren. Así que bueno, vamos. El viernes, todavía no sé la hora, pero seguramente sea la misma hora que ahora o a las 7 de la tarde. A las 7 quizás. Te escucharía todo el día. Juntémonos entonces y hagamos juntada. Bueno. Listo, hagamos eso. Después les digo bien el horario. Creo que va a ser o a las 7 o a las 8:30. ¿Sí? Igual lo voy a dejar grabado para los que quieren. Y bueno, y por hoy estamos. Sí, hablé mucho. Les mando un beso grande. Gracias por estar acompañándome siempre. Beso, beso, beso. ¿Cuándo empieza? El 28. El 28 de mayo. A fin de mes. Igual todo eso se los voy a contar después, igual les voy a mandar mensajito para contarles, ¿sí? Besitos. Chau, chau, chau.